pues seguimos en Radio Alto Campo y vamos ya a entrar en materia con la entrevista del día de hoy. Tenemos en los estudios a David del Valle, que además de ser bombero, es el presidente del Comité de Empresa de Bomberos y del 112 de Reynosa. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia con la primera pregunta. Se ha presentado un ERE a la población y me supongo que a vosotros sobremanera os tiene pues muy pendientes de un hilo, ¿no? ¿Cómo os afecta? ¿Cómo os ha afectado este ERE que se ha presentado esta semana? Hombre, lo primero vemos que es un despropósito. Entendemos que es un atentado contra la seguridad ciudadana de todos los cántabros, ya no solo a nivel de los valles pasiegos que y de potes, que son en principio los más perjudicados, sino también a nivel de todos los cántabros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nadie se cree que con 18 bomberos menos se va a prestar el mismo servicio reorganizándolo. Porque nadie se cree que privatizando el centro de coordinador 112 y despidiendo a 10 personas, la atención de emergencias en lo que es la llamada al 112 va a ser mejor. Entonces, ¿cómo afecta esto, por ejemplo, en el caso de particular de Reynosa? En Reynosa, el parque de Reynosa está operativo las 24 horas del día con una disponibilidad inmediata. ¿Qué significa esto? Hay parques como las Villas Pasiegas y Potes que no tienen la disponibilidad inmediata que ahora mismo tiene Reynosa. Me explico. En estos lugares, como así ocurría en Reynosa hace apenas 3 años, los bomberos por las noches estaban localizados y el tiempo de respuesta no era inmediato. Se podía dilatar hasta 15 minutos. Es decir, los bomberos pueden dormir en sus casas, se les llama a los teléfonos individuales, acuden al parque, se equipan y salen. El tiempo de respuesta no es inmediato, como ocurre ahora mismo. Ahora mismo los turnos son de 24 horas continuadas, 365 días al año, y somos un total de 16 bomberos a turnos de 3 bomberos por guardia. Lógicamente, menos de 3 bomberos por día y por turno no podemos ser, porque operativamente es totalmente ineficaz. La forma de trabajo es que un bombero se queda en el camión, digamos, dando material y en las comunicaciones, y los otros dos bomberos actúan en el incendio, suben al piso o al rescate o lo que sea necesario. Por lo que menos de 3 bomberos, que ya somos ahora, no podemos ser. Hablar de 18 bomberos menos en total en todos los parques, pues en Reynosa, en el caso particular, puede ocurrir como ya está ocurriendo en las Villas Pasiegas y en Potes, que son 4 efectivos menos en cada parque, que por las noches ese tiempo de respuesta no va a ser inmediato. Es decir, por las noches es mejor que no haya incendios, porque el ciudadano no solo va a tener que esperar el tiempo que se tarde en llegar desde el parque hasta sus casas o sus domicilios o sus empresas, sino que va a tener que esperar otros 15 minutos más añadidos, que es el tiempo que tardaría en llegar el bombero desde su casa, repito, o desde donde esté, hasta el parque, que es el tiempo de respuesta de localizado que tiene. Entonces, ¿cómo afecta también no solo a Reynosa ni a los valles de Campoo? Porque tenemos que recordar que el parque de Reynosa es el que más extensión cubre de todo Cantabria. Cubre aproximadamente unos 1.100 kilómetros cuadrados de extensión. Cubre prácticamente toda la parte sur de Cantabria y la cubre el parque de Reynosa. Es decir, ya para llegar, por ejemplo, a localidades como Valderredible o Polientes, pues el tiempo de trayecto en camión, lógicamente, porque no vamos en un Fórmula 1, es de aproximadamente 45 minutos. Entonces, ¿cómo va a afectar también a los valles de Campoo? No solo en cuanto al tiempo de respuesta de los bomberos, sino también en las intervenciones. Ya he dicho que ser menos de 3 bomberos es inadmisible, porque no solo ponemos en riesgo nuestras vidas, que ya lo estamos haciendo siendo 3 bomberos, porque no tenemos un equipo SOS que nos rescate a los propios rescatadores, sino que también ponemos las vidas de las personas a rescatar, porque con menos efectivos, lógicamente, la eficacia va a ser totalmente diferente. ¿Esto qué va a suponer para la población?
Pues bueno, aunque nuestra consejera de presidencia dice que no va a haber ningún problema, que vamos a volver a los años 2007, creo que dice, cuando había menos efectivos y el servicio se seguía prestando, yo creo que lo que va a suponer es una bajada en cuanto a la calidad. Es decir, si yo tengo un incendio en mi cocina, y los bomberos, repito, no llegan de forma inmediata, porque ya por sí tenemos fama de que siempre llegamos tarde. Si ahora todavía retrasamos esos tiempos de respuesta, lo que puede ser un pequeño incendio en una campana o en una cocina, como ya ha ocurrido hace una semana en un piso en Reynosa, en la calle Los Peligros, por lo que puede ser un pequeño incendio en una campana, que puede ocurrir a cualquiera, porque a veces dejamos la sartén, por un descuido, el aceite se autoinflama, empieza a quemarse la campana y ahí ya está la fiesta montada y se quema mueble por mueble la cocina, lo que de la cocina se pasa al salón y se quema el edificio entero. A lo que me refiero es que el tiempo de respuesta es importantísimo. De nada me sirve tener 100 bomberos centralizados, pues no sé, a una hora de Reynosa, por así decirlo, si luego van a tardar en llegar eso, una hora. Lo que puede ser un pequeño incendio en una cocina se puede complicar muchísimo. Por eso digo que el tiempo de respuesta en esto es inmediato y de nada nos sirve tener a los bomberos durmiendo en su casa porque así lo deciden los turnos, porque no hay otra forma con menos efectivos de cubrir los turnos las 24 horas del día, los 365 días del año como estamos ahora mismo. Son 1000 kilómetros cuadrados los que tenéis que actuar en ellos, es mucho. Eso sí. Es un añadido a vuestra dificultad. Cantabria tiene dificultades en cuanto a barreras geográficas. A nosotros nos gustaría llegar lo antes posible a todos los sitios posibles. ¿Por qué? Pues porque sabemos que cuanto más tardemos, más complicaciones va a tener ese incendio. Cuanto más tarde lleguemos, lo que puede ser un pequeño incendio en una campana puede tener muchas complicaciones. Lo que puede ser un pequeño incendio en un almacén de pinturas, cuanto más tiempo tardemos, pues eso puede ser una bomba de relojería. Por eso te digo que el tiempo de respuesta es inmediato. Aquí cubrimos 1100 kilómetros cuadrados. Lógicamente no podemos estar tan rápido en todos los puntos de Cantabria, pero bueno, sí tratamos de llegar lo antes posible, porque ya tenemos bastante mala fama con que siempre llegamos tarde como para que ahora ya nos lo provoquen más. El tema de la escala sangrante. ¿De la? La escala, la falta de una escala, que se produce un incendio en un quinto, un sexto piso. ¿Cómo sí. Actuáis desde Corrales? Bueno, aquí ha ocurrido ya. Ha habido un incendio el año pasado en un cuarto o un quinto piso. Lógicamente la primera actuación que se hace siempre es el rescate. Para nosotros lo que priman son las vidas humanas. Es decir, antes de apagar cualquier tipo de incendio, los bomberos entran, buscan las posibles víctimas y las rescatan. El incendio, cuando ya están todas las víctimas rescatadas o no tenemos que lamentar más daños físicos, es cuando ponemos los medios para intentar sofocar ese incendio. Una escala no solo se utiliza para incendios, también se utiliza para rescates, en tejados, para muchísimas cosas. Aparte de escala, que sí es un medio importantísimo para el trabajo de los bomberos por su propia seguridad y por la de los rescatados, hay otro tipo de vehículos, un brazo articulado. Sé que en un pasado había intención de, si no era la posibilidad de traer una escala a Reynosa, traer un brazo articulado. El brazo articulado, que si es cierto, nos evitaría muchos problemas que tenemos a la hora de hacer rescates. Y bueno, pues es algo que se quedó allí en el pasado y que ahora mismo, pues con la situación que tenemos, tener una escala en Reynosa no lo veo nada factible, porque no va a haber una intención de llegar a tenerla. Si algún día la tenemos, pues sería lo mejor, porque ya te digo, cuando hubo un incendio el año pasado en un quinto piso, que hubo que pedir
hubo que pedir refuerzos y que viniese a la escala de Torrelavega, ¿cómo atajamos nosotros esa intervención? Lógicamente, más complicada. Insisto, primero es el rescate de las víctimas y después sofocar el incendio. En esa ocasión hubo que solicitar la escala, pues porque no teníamos acceso al tejado, siendo un quinto piso, y de momento los bomberos están dentro del edificio intentando sofocar la mayor parte posible, pero lógicamente aguantando el tirón hasta que lleguen los refuerzos, porque es así, defenderse estoicamente. ¿Qué puede ocurrir en el caso de Reynosa si hay un incendio en un piso alto? Pues lo más importante es que la gente intente no salir de su casa. Me explico. Cuando se produce un incendio en un tercer piso, por ejemplo, y el edificio tiene 7 alturas, el humo se va a propagar a través del hueco de la escalera. Es decir, el hueco de la escalera va a actuar como chimenea. Intentar salir de nuestras propias casas para bajar del edificio sería atraparnos directamente en el humo, y es cuando más víctimas vamos a tener que lamentar. Entonces, mi consejo es que mientras Reynosa no tenga una escala y tengamos que pedir refuerzos a Torrelavega para que llegue hasta aquí, que ya sabemos que pueden tardar unos 40 minutos, es que de momento los vecinos aguanten estoicamente en su casa, intenten tapar que no les entre humo por ningún sitio y esperar en las ventanas, no hay otra opción. O por lo menos esperar a que entren los bomberos y les rescaten, pues, con unas máscaras que llevamos de aire comprimido, que se las pondremos para intentar sacarlos, pero nunca que intenten salir de su casa, porque se van a encontrar con un hueco de escalera lleno de humo y es cuando van a estar atrapados. La situación es preocupante. Se ha presentado un ERE de 28 trabajadores a 18. Esto, ahora hay un mes, ¿no?, para negociar. Bueno, ahora hay un mes para negociar, según nuestra consejera de presidencia, porque entendemos que ella lo tiene muy claro. No sé, ahora dice, hoy hemos leído en la prensa que con una bajada salarial de un 15%, creo que dice ella,